Hola, ¿cómo están? Yo soy Jackie de Mis Chunches Estambres y pues ya que andamos amorosos en este mes de febrero, pues se me ocurrió hacer unos candaditos de amor. Unos candaditos de amor a crochet. Espero que les guste, es un detallito que puedes añadir en alguna decoración y pues para que se vea muy lindo. Ya saben que me encanta ver todas las madejas que tengo por ahí empezadas y bueno, pues esto fue lo que salió. ¿Comenzamos? Este candadito está hecho por tres partes, una, dos, tres. Es un cuadrito, incluso este puedes guardar aquí algo, alguna cosa. Y son tres colores. Vamos a comenzar con el cuadro. El cuadro pues lo voy a usar de un color como cafecito para simular lo que es el candado. Voy a utilizar hilaza, como les decía, y voy a hacer para iniciar 10 cadenas. 1, 10 cadenas, me salto la primera cadena y en la siguiente, fíjense muy bien, ahí en la siguiente me voy a meter, pero lo voy a trabajar todo con medio punto alto. Voy al azar, me voy a meter en este punto, vuelvo al azar, saco, me quedan 3, lazo y saco las 3 juntas. Ese sería el punto para hacerlos todos de regreso. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Muy bien, lo siguiente que voy a hacer es voy a hacer una tirita, en realidad, una tirita así, ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta, del tamaño de largo que queramos para que nos quede nuestro candado. Voy a subir con una cadena y vuelvo a tejer los 8 puntos de regreso. 1, 2, 3. Entonces ya quedamos. Así voy a hacer la tirita del largo que yo quiera porque la voy a doblar y voy a hacer este cuadrito. Así que nos vemos cuando hayan terminado ese rectángulo. Ida y vuelta. Muy bien. Una vez que ya hemos tenido nuestro rectangulito, lo vamos a doblar. Sí, vamos a doblar, vamos a tratar de esconder las hebras y vamos a hacerle una orillita. Sí, por toda la orillita nos vamos a ir para ir cerrando este candadito de un lado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a juntar estos dos y vamos a hacer puros puntos bajos. Punto bajo es me meto, lazo y saco los dos. Y así me voy a ir metiendo conforme pueda ir metiéndome el gancho en los espacios. Aquí ya terminé, entonces ya lo corté y me voy a meter ahora de aquí para acá. Con puntos bajos, esta hebra después se la puedo ir escondiendo ya con una aguja, igual aquí. Entonces me voy a meter, recuerden atravesar los dos lados para que se halle bien. 1, 2. Así por toda la orilla.
Ya nuestro cuadrito ya quedó, la primera parte, ya nada más es esconderle estas hebras y listo. Ahora nos vamos a ir con la parte de arriba que del candado, del acero. Aquí podemos meternos un poquito más, este va, no va tan en la orilla. Aquí igual dejo esta pues grandecita para poderla esconder después. Y aquí voy a hacer una cadena. Una cadena de 15 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15 y me voy a meter otra vez atravesando los dos. Acuérdense, no es hasta en la orilla, es un poquito después de la orilla. Ahí me voy a meter y lo hago con un punto deslizado hasta ahí, y así ya me va a quedar esta primera parte. Voy a hacer una cadena para subir y me voy a venir. Me le doy vuelta al tejido y me voy a venir por toda la cadena de regreso, un punto bajo en cada punto. ¿Cómo es esto? Me meto aquí, lazo, saco, me quedan dos, lazo y un punto bajo. Y así hago el punto bajo, todo hasta que llegue al otro lado. Muy bien, ya terminé esta vuelta, entonces me voy a volver a meter con un punto deslizado. Voy a hacer una cadena para subir y me voy a ir de regreso con puntos bajos. Aquí ya llegué, también otra vez me voy aquí, lo junto, lo uno. Y ahora lo que voy a hacer, sí, voy a hacer una cadena para subir. Y voy a juntar esta orillita con esta otra orillita para que parezca un cilindrito con punto bajo. Me meto orilla con orilla, cada punto por punto. Punto bajo, punto bajo. Así estoy uniendo. Y así va a ser por esto, por toda la vuelta. Muy bien, aquí ya terminamos, nos vamos a volver a meter para ya terminar la última vuelta. Y miren, ya quedó aquí. Ya quedó aquí nuestro candadito. Lo recortamos y recuerden, hay que esconder todas las hebritas. Mientras tanto, vamos a proceder a hacer el corazón. El corazón a crochet, voy a empezar con el anillo mágico, le doy vuelta, la corta me queda para acá, la larga para acá, meto el gancho, lo jalo, lo tuerzo y este mismo me va a servir para hacer la cadena y hago la primera cadena y así ya tengo mi anillo mágico. Voy a hacer tres cadenas para subir, una, dos, tres. Y ahora voy a hacer tres puntos altos. Voy a lazar, me voy a meter, lazo, me quedan tres y saco de dos en dos. Uno, dos. El primero, el segundo y el
tercero. Esos serían mis tres puntos altos. Voy a cerrar tantito mi anillo mágico para poderlo trabajar. Ahora voy a hacer tres puntos medios altos. Voy al azar, me voy a meter. Me quedan tres, pero saco los tres juntos. Uno. Dos. Y tres. Ahora voy a hacer aquí una cadena. Aquí en medio, este ya llegué al medio, esta es mi mitad. Voy a volver al azar y voy a hacer un punto alto. Y ahora todo lo que hice de este lado lo voy a hacer como espejo de este otro para que me quede. Voy a cerrar un poquito más esto, ahora sí. Después voy a hacer la cadena y voy a hacer los tres puntos medios altos. Uno, dos, tres, tres puntos altos. Uno, dos, tres, y voy a terminar con tres cadenas. Una, dos, tres, me meto y deslizo. Y así terminé ya este corazoncito que va a quedar muy chiquitito para ponerlo en el candado. Una vez que termine, lo corto largo para poderlo coser al candado. Ahora voy a trabajar con estas hebras que están un poquito salidas. Pues esto es todo, ya tenemos aquí nuestros dos candaditos, aquí está de cuando dejé el punto bajo por un lado y este lo dejé hacia donde está el corazoncito, ya ustedes pueden decidirlo, de qué lado lo quieren dejar, de qué lado les queda más bonito. Y pues esto es para un recordatorio, para alguna decoración. Espero que les haya gustado los candaditos del amor. Abrácense mucho, ámense mucho. Recuerden que tejer es amar. Y pues muchas gracias por sus sugerencias, comentarios. Todo eso nos ayuda a estar buscando nuevas ideas y mejorar también en nuestros videos. Les mandamos un gran abrazo, las amamos, Dios las bendiga. Yo soy Jackie de Mis Chunches Estambres. ¡Hasta la próxima!